Bienvenidos a Saboreando Tenerife una semana más. En unos instantes vamos a saludar a Benito Álvarez, nuestro chef, a ver lo que nos tiene preparado. Como siempre, este programa arranca de la mano de Cocina Rey. Hola Vanessa, hola familia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí estamos, a trabajar. ¿Qué alegría sí, tienes? Sí, fresquito, porque la verdad es que como el tiempo está tan bueno, pues nada, a luchar. La verdad es que no termina de llover, ¿eh? No termina de llover bueno, y todo lo demás. Qué calor más raro. Es horrible, es una temperatura que no es bastante normal en esta época del año. Están floreciendo antes de tiempo las flores, el campo necesita agua. Sí, además que sí, a pesar de toda la que ha caído, necesita más todavía. Necesita más. Bueno, ¿qué me tienes preparado hoy? Hoy vamos a comer un poquito de pescado. Hemos conseguido en el mercado un pámpano riquísimo que le he dicho al pescador, con el golpe en ruedas, que lo tenemos ahí. Y hoy vamos a hacer una comida sencillita, para no volvernos muy locos, ni tampoco... Ni tantas elaboraciones. Vamos a hacer un pisto de verduras salteado riquísimo con verduras de temporada, las que tengamos en el mercado. Las que nosotros ponemos aquí son solo un ejemplo, ¿vale? Bueno, pues con eso le vamos a hacer una camita al pámpano, que lo vamos a hacer con aceitita de oliva virgen a la plancha, vuelta y viento, un poquito de sal y pimienta, lo ponemos sobre las verduras y para adelante. Riquísimo. ¿Apuntamos los ingredientes? Apuntamos los ingredientes y comenzamos. Benito, y digo yo, ¿que un pisto siempre tiene la misma base o podemos cambiar? Podemos cambiar, ya lo decía al principio, podemos poner las verduras que estén en temporada en ese momento. Cuando estuvimos en otoño, pues utilizar mucho las setas, los boletus, todo ese tipo de verduras. Ahora mismo hay bastantes verduras. Nosotros vamos a utilizar unas zanahorias riquísimas, que las tenemos prácticamente todo el año, una cebolleta blanca que también tenemos por aquí, un poquito de bubango, pimiento rojo y pimiento verde, es lo que vamos a utilizar, y un poco de champiñón al final, que es lo que vamos a utilizar para hacer el salteado de verduras. Lo vamos a cortar todo en tiritas, juliana. para que encontrarlo como si fuera un chip, ¿vale? Una patata frita. Es gracioso eso de juliana. Juliana. Sí, sí. A veces cuando tengo algún ayudante nuevo que no he conocido mucho la cocina, y le digo de Juliana, y me pregunta quién es esa Juliana, algún ayudante que va a venir, mira, pero en fin, son anécdotas. Lo cortamos así, en tiritas, así vamos a cortar todo, el pimiento rojo, todas las verduras que vamos a poner, y menos el champiñón, evidentemente. Vale, y vamos a empezar a colocarla, porque el otro día me preguntabas también de que si colocábamos las verduras en un orden. Pues sí, pues sí, las vamos a colocar en un orden. Primero la zanahoria, que nos va a tardar más, y después, al par de minutitos que ya lleven cocidas un ratito, metemos el resto del pimiento y demás. Todo junto. Todo junto, ¿vale? Lo importante es la zanahoria primero. Efectivamente, porque nos va a tardar más. Encendemos. Benito, ¿y el pámpano? Hoy has decidido pámpano, pero ¿podremos hacerlo con otro pescado? Hoy he decidido pámpano porque estaba en el mercado esta mañana y el pámpano estaba tan rico, era un bicho así, de grande, un bicho enorme. Y digo, voy a decirle a Manolo que me corte tres rueditas. Me cortó tres ruedas del pámpano, riquísimas. Nosotros vamos a elaborar una para la comida de hoy. Vamos a darle candela a esto. Y lo que decía, y utilicé el pámpano, Vanessa, porque estaba riquísimo, estaba fresquito. El pescado que queramos, a ver, el pámpano, una merluza, un buen atún, comero si es posible. Y se me ocurre así. Mejor esos pescados que no los pescados de raciones, llámese dorada o lubina, que son de ración y tal. Mejor uno que nos saque un buen lomo, una buena rodaja en el atún, por ejemplo, nos sacaría un buen lomo el pescadero, ¿no? Eso es lo que vamos a utilizar. Mira, vamos a ponerlo aquí. Y si no tenemos wok en casa, ¿podemos hacerlo en un sartén normal? Lo podemos hacer en un sartén normal, o inclusive se me ocurre también que lo podéis hacer como el que hace unas calibadas. Todo lo ponemos todo
en el horno con un poquito de platina y lo hacemos todo como unas calibadas. Lo que se trata es hacerle una cama al pescado que vamos a fabricar, a que vamos a hacer, sin necesidad de que sea esa cama clásica de unas papas arrugadas o de unas papas cocidas o cualquier cosa de eso. Hoy vamos a hacerlo así, una comidita sana, un pistito de verdura riquísimo, con una cebolleta fresca, que mira cómo está. Qué rico. Buenísimo. Bueno, pues mientras Benito, tú adelantas un poquito la receta, vamos a saludar y a recordar a nuestros telespectadores dónde nos encontramos. Estamos en la calle 6 de diciembre, en el municipio de La Laguna. Ahí están las instalaciones de Cocina Ready, que ustedes pueden venir y acercarse aquí y ver cómo cocinamos y realizamos este programa. También estamos en la calle Avenida Molinos de Gofio, en el Polígono Industrial San Jerónimo, en el municipio de La Rotada. Ahí también están los compañeros de Cocina Ready y además en ese lugar está la sala de visualización 3D, que yo les recuerdo cada semana. Es una sala muy peculiar porque allí ustedes pueden conocer ese diseño y ver de manera real cómo va a caer su cocina. El diseño que le han elaborado los compañeros de Cocina Ready. ¿Quieren verlo? Vamos para allá. Mira, Vanessa, he puesto lo más grueso, como decíamos al principio. Le vamos a subir un poquito la temperatura. Es como romper bien. Y le vamos a poner un poquito de sal. ¿Sí? Para ayudarlo a sudar. Y un poquito de orégano que tengo por aquí, riquísimo. Ahí está. Qué aroma, Benito. Riquísimo. Sí, señor. Y ahora se va haciendo lentamente. Y estoy picando, como habrás visto, todo en tiritas, ¿no? Inclusive el ubongo que le vamos a poner. ¿Vale? El trabajar en un wok le da unas peculiaridades a lo que estás cocinando diferente. Porque sí, nos comentabas hace unos días que los aromas... Y, recuérdalo. Sí, las aromas se nos van a quedar todas aquí dentro. Porque por su forma, ¿no? De utilizarlo, se nos quedan todas dentro, ¿no? Ahí se puede cocinar... Aparte de verduras, ¿otras cosas? Sí, sí, pescados, carne, cualquier tipo de... Me acuerdo que has hecho algo con pasta también. Sí, sí, inclusive las pastas, cocer las pastas, y inclusive yo creo que hemos hecho algo, sí, sí. Algunas cosas aquí. Sí, sí. Mira, y ahora ya por último, le ponemos el bubango y hemos dejado para el final el champiñón, ¿vale? Mira tú, qué receta tan sencilla y tan rica y tan sana, ¿eh? Ahí está. Lo dejamos que se vaya haciendo poco a poco. Tenemos ya las verduras haciéndose lentamente y ahora luego al final le ponemos el champiñón. Vamos a ir preparando la plancha, o en este caso nosotros vamos a usar un sartén antiadherente para el pescado, para que no se nos agarre, con la salita y el pimiento. Lo que voy preparando todo eso, ¿qué te parece si vemos otra vez la pantalla de ingredientes? La pantalla de ingredientes, que para no olvidarnos de nada. Venga. Han tomado buena nota, mire, ya lo tenemos. Ya la verdad, este es el momento ahora de ponerle el champiñón y ya todo va a ser así, como muy rápido, ¿vale? Como muy rápido. El champiñón se nos va a hacer en el tiempo que nosotros vamos a estar asando, en este caso, el pámpano. Solo recordar una cosa, estamos... Súper guapísimos, súper bien vestidos.
Y cómodos como tenemos que, como tiene que ser. Priceformes. También agradecer a los compañeros de Priceformes que nos tienen. Nos visten y nos dejan guapísimos. Y nos dejan guapísimos y elegantes. Además que hay que estar cómodos. Y es tan importante para los grandes profesionales de la cocina estar bien uniformados. Cómodos, bien vestidos. Con seguridad. Con seguridad, sobre todo, fuego, ropa que no se pica fuego y demás. Perfecta. Mira, me decías al principio del programa, gracias por los emails. Ay, sí. Muchísimas gracias por los emails, por los agradecimientos, por las peticiones. Recuérdalo, Benito, el correo. El correo, saboreandotenerife, arroba. No, saboreando solo, saboreando arroba el día punto tv. Disculpen, Saboreando arroba el día punto tv. Ahí está. Bueno, como yo me equivoqué, yo me quedo aquí cocinando y enséñanos algunos truquitos que tiene por ahí. El amigo Lorenzo dice que tiene unos trucos. Vengo en 3 segundos. Venga, vamos allá. Lorenzo. Hola, Vanessa. Bueno, propietaria de Cocina Ready, gracias por abrirnos esta ventanita, estos trucos de Vanessa, que más que trucos de Vanessa, van a ser los trucos de las Cocinas Ready, porque son fantásticas y las diferencian con grandes cosas que iremos descubriendo cada semana. Es cierto, ¿así? Es cierto que tenemos muchas cosas que enseñarle a la gente, cosas novedosas sobre todo. Y que diferencian estas cocinas. Uh-huh. ¿Y hoy qué vamos a ver? Bueno, creo que tenías que llevarle algún tipo de producto a Benito. A Benito, sí, nos había pedido un poquito de caldo. Mira dónde tenemos el caldo. Pero me da que no voy a poder llegar, Lorenzo. Espera, que te muestro. Lo has puesto muy alto. Te muestro uno de nuestros trucos. Ya lo tienes. Madre mía, qué bueno. Esto viene incorporado en la cocina. Tan fácil como rodar, sacar una escalera y ahora sí, coger el caldo que Benito nos había pedido. ¡Qué bueno! Y sobre todo en un sitio accesible, porque todos tenemos escaleras en casa, pero ¿dónde las tenemos? Claro, guardadas en sitios donde no son muy habituales. Muy fácil para rodar, muy fácil luego para limpiar, para ocultar. Bueno, gracias. La próxima semana otro. Cuando quieras. Gracias. Aquí estamos esperando. Gracias, Lorenzo. Bueno, Benito, ya estoy aquí, ¿has visto qué cocina más maravillosa? Si yo tuviera una escalera de esa en la cocina mía, ¿Y yo? Vamos, llegaba todo. Al cielo. Mi ayudante, que no es muy alto, le iba a venir, vamos, perfectamente. Qué ideas buenísimas en Ready Cocina. La verdad es que diseñar una cocina en esta casa... Es muy fácil. Y piensan en todo. En la ama de casa, en la necesidad que hay siempre en las cocinas. Una tontería tan grande como el no llegar al último... Uh-huh. Al último... Bueno, no pierdan de vista porque en las próximas semanas seguiremos dando esos trucos. Así que estaremos dándole esas ideas y esas peculiaridades que tienen las Cocinas Ready que las diferencian. Mira, Vanessa, he cambiado de sitio el wok y lo he puesto en un fuego un poquito más lento. Vamos a darle un poquito de calor a esto, porque ya tengo la plancha bien caliente, ¿vale? Importante tener la plancha bien caliente. Bien caliente. Le vamos a poner un chorrito de aceite de oliva virgen. ¡Qué maravilla! El oro líquido de España. Aceites tenemos también en nuestra tierra, ¿eh? Sí, señor. Que se están haciendo grandes cosas, que ahí van. Ahí está. Ahí extraemos. Vale. Mire, tenemos una ruedita de pámpano, que es lo que vamos a utilizar ahora. Le ponemos un poquito de sal por los dos lados. ¿No nos has dicho, Benito, si el grosor que siempre nos comentas la...? Sí, el grosor del pescado, cuando se lo digamos al pescadero, decirle que nos los corte, vamos a ponerlo aquí, que como esto no se quema, así evitamos que se nos ha subido un poco la temperatura del... Nuestro material que dispone que la no cocina. Se nos quema. Que no se nos quema. Decton se llama. Mira, tengo el pescado ya con un poquito de sal por ambos lados y al pescadero le decimos que nos los corte así, aproximadamente de 3 centímetros, gruesito, para que no se nos rompa en la plancha. Mira qué fácil. Lo ponemos ahí sin quemarlo y lo volvemos a poner en plancha. ¿Vale? Cerramos un poquito el fuego. Eso. ¿Aquí marcamos o no, aquí ya lo hacemos del todo. Tenemos que hacerlo. Como minuto y medio por cada lado y ya está hecho. Yo no sé nunca, Benito, cuando darle la vuelta. Mira, ¿cómo me podría dar cuenta? Darle la vuelta exactamente es igual que cuando asamos las chuletas en las barbacoas y demás.
La chuleta se le da la vuelta cuando empieza a salir entre el hueso, el poquito de sangre ese que le queda a la chuleta, en ese momento está preparada ya para darle la vuelta. Bueno, pues en el pescado es igual, cuando nos empieza a sudar por la parte de arriba, es cuando empezamos a darle la vuelta. Mira. Trucos de Redicocía y trucos de Benito Álvarez, ¿eh? Un poquito de pimienta, así. ¡Qué rico! ¿Cómo huele? Le vamos a hacer la camita con las verduras, que las tenemos aquí ya prácticamente terminadas. Nos vamos a chupar los dedos con esta receta tan fácil, tan sencilla y tan económica, como siempre. Vamos a ver de nuevo las cocinas, cómo se fabrican. Esas y regresamos enseguida. Que no hacen ninguna casi, ¿eh? Más de 20.000 en toda Europa. Europa. Esto ya lo tenemos, Vanessa. La verdura ya está hecha, el pescado, lo que te decía, ¿ves? Cuando empieza el pescado a sudar por la parte de aquí, ¿ves? ¿No? En este momento es cuando ya lo tenemos para darle la vuelta. Antes no lo vimos, pero mira. Ahí está. Ahí está. Mira qué rico. Despegamos y prácticamente se despega del hueso central, con lo cual ya lo tenemos. Pues nada, preparamos el plato de presentación y esto ya lo tenemos. Bueno, tenemos las verduras. Con las verduritas le vamos a hacer la cama a esta rueda de pámpano que tenemos ahí, que está para tirar voladores. Mi madre, qué rico. Qué rico, Vanessa. Mira tú, qué cosa tan sencilla y tan buena. Ahí lo tenemos. Vamos a limpiar un poco todo el plato. No se diga. Una buena capa, sin miserias, como dices sí, tú. Sí, sin miserias. Ahí lo tenemos. Una buena camita de verduras. Y el pámpano que tenemos aquí, que está para tirar voladores. Mira tú qué cosa más rica. Mira qué cosa más rica. Ahí lo tenemos. Riquísimo. Una ¿sano? Cama de verduras, disculpa, una cama de verduras frescas de temporada, las que queramos. Hemos puesto solo un ejemplo, las que queramos. Y una buena rueda de pámpano, vuelta y vuelta, sal y pimienta, aceitito de oliva virgen, para tirar voladores. Un plato sano, económico, de temporada, ¿qué más podemos pedir? Nada, sentarte a comer, que está listo ya. ¿Con qué nos vas a sorprender la próxima semana? Vamos a hacer un poco de grano la semana que viene. Vamos a hacer un poquito de grano, no les digo más. Un plato, como siempre, bajito de costo y riquísimo y súper sencillo de hacer. Seguro que lo habéis comido en mis manos ya en mi restaurante, seguro que lo habéis comido allá por Semana Santa y ya no doy más pistas. Bueno, nos vemos en 7 días. Gracias, Benito, un placer. Nos vemos en 7 días. Besos, familia.